El Santo Evangelio según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que a un profeta. Él es aquel de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Este tercer domingo del Adviento es llamado Domingo de Gaudete, llamado así porque en latín comienza así la antífona de entrada de la misa, una invitación de San Pablo a la alegría. Alégrense en el Señor, se lo repito, estén alegres, el Señor está cerca. El profeta Isaías muestra la imagen alegre del pueblo de Israel que regresa del destierro como en una procesión festiva, en una peregrinación hacia la tierra de sus padres. Ante este anuncio de libertad, el desierto se alegra, y así como el desierto es transformado, florece, la venida de Dios transforma a las personas. Dios transforma un camino de aridez y desesperación, lo hace florecer, ser fértil, lleno de esperanza. Este anuncio de Isaías fue rebasado por la venida de Jesús, quien es el Mesías de los últimos, de los enfermos, de los pecadores, quien trae la liberación. Después de tantos profetas, ya no debemos esperar a otro, porque Jesús hace que los ciegos vean, los cojos caminen, los leprosos sean purificados, los sordos oigan, los muertos resuciten. Todo esto contarán a Juan Bautista, a sus discípulos. Él estaba en la cárcel y él dice Jesús de él que no ha nacido uno más grande que él entre los nacidos de mujer. Él ha sido un grande profeta, no una caña movida por el viento, no ha sido alguien inconsistente, incoherente, oportunista, movido por las conveniencias. No ha sido un hombre lujosamente vestido, él ha sido un profeta. Y él nos muestra el camino en este Adviento que es acompañado de austeridad y de coherencia. Para vivir la Navidad no hay que derrochar, hay que ser austeros y hay que ser coherentes. La alegría no vendrá de los regalos, de las grandes cenas. Este es el domingo de la alegría, y la alegría no viene de los placeres, del dinero, de los viajes, de los bienes materiales. La alegría está dentro. Cuando tenemos a Dios, tenemos un por qué vivir. Cuando tenemos tranquila nuestra conciencia, podemos disfrutar de nuestros amigos, sentir su cercanía en los problemas. La alegría viene cuando perdonamos, cuando amamos, cuando compartimos. La alegría debe ser una característica del cristiano. La tristeza viene del pecado, de la falta de amor, del egoísmo. No perdamos pues la esperanza. Al final el bien triunfará sobre el mal,
que el amor siempre es más fuerte, y un corazón que tiene a Dios está alegre. La alegría viene de saber que el Señor está cerca. Él ya vino, vendrá y viene hoy a nuestra vida, viene a liberarnos. La alegría no se manifiesta en carcajadas, sino en un corazón que esté en paz consigo mismo y con Dios. Pues que eso nos concede el Señor este domingo y en este tiempo de Adviento, vivir en la alegría y llevar alegría a otros con nuestra amistad, con nuestra actitud en todos los ambientes donde estamos.